Para el pueblo Pemón, la piedra cueca representa un ser protector, es una divinidad. En ella está representada la abuela en la que reposan las fuerzas ancestrales. Una esencia espiritual muy grande, ya que ella es nuestra, es la dueña de nuestra madre tierra, donde ella es la dueña de la abundancia, del amor, del alimento, de la casa, donde todo el pueblo Pemón, en consonancia, en conjunto, comunitariamente, salen a la pesca, a la caza. Para el año 1998, durante el mandato del presidente Rafael Calderas, la abuela cueca fue entregada a un escultor alemán. Estas acciones, a juicio de las comunidades originarias, trajeron consecuencia a la naturaleza y desde ese año inició una lucha para el regreso de la misma. Apenas trasladaron, bueno, hubo la extracción de la abuela cueca, inmediatamente hubo un fenómeno natural donde el estado Vargas fue uno de los estados afectados gravemente. Lamentamos ese hecho, pues no hubo en ningún momento ningún tipo de consulta para poder ser ni siquiera extraída, y gracias a los hermanos Pemones que están en San José, fueron los que nos alertaron que se estaban llevando a nuestra abuela. El pueblo Pemón, a través de sus vocerías tradicionales de caciques, hicieron los reclamos y junto al Instituto de Patrimonio Cultural realizaron las primeras negociaciones entre las cancillerías venezolana y la de Alemania, quienes para aquel entonces no lograron la repatriación porque el artista a quien le fue entregada la piedra se negaba a regresarla. Para el 2018, chamanes del pueblo Pemón viajaron hasta Berlín para realizar un ritual de purificación. Venezuela se respeta, la gran sabana se respeta, los Pemones se respetan, la abuela cueca se respeta. Finalmente, ayer inició el traslado de la abuela cueca a Venezuela, así lo dio a conocer el canciller Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter. Donde mencionaba que estas acciones se lograron tras acuerdos amistosos entre ambas naciones, el esfuerzo del pueblo Pemón y los trabajos del gobierno bolivariano. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Óptica Nacional.